Namcom comi compi suactal en la Argentina comi sacalota nango 40,000 para que en el pi en la oki mata que no suacta nam yukta sacho doctit yum sacho doctina nachi yum lenota en amsura sacambua provincia del Chaco. Nam ijapi namigu machi nam sura san san sunalemani machi sunasim sagilo na una pueblo sat nakarbo pisat witaje Chaco, Formosa, Santa Fe, Cartagena, Buenos Aires. Las comunidades indígenas en toda esta provincia tiene una adhesión de casi un 90% a tendencia pentecostalista, de orientación, de confesión pentecostal. Pero no así la confesión católica. Es algo paradójico. Uno, si uno mide el impacto de la colonización hacia este continente, realmente tendría que haber una supremacía de la iglesia en las comunidades indígenas. Lo que pasa es que esta evangelización fue forzosa. Es muy distinta a la que hicieron los pentecostales, que por ahí fueron muy con mucha libertad. Y tal vez eso es lo que coincidió mucho la fe ancestral de los indígenas. El pentecostalismo es como una rama del protestantismo que surgió en Estados Unidos. Es una versión como más popular. Hace mucho énfasis en una visión así horizontal de la iglesia, sin jerarquías, así no tienen un papa o un obispo o un arzobispo ni nada por el estilo, y proponen, digamos, una relación muy directa con Dios, digamos, con la fuente divina y el Espíritu Santo. A mediados de 1940 llegó a Resistencia, llegaron algunos pastores así de una variante pentecostal que empezaron a hacer estas carpas, estas grandes reuniones en Resistencia sobre todo, pero era para los blancos, no era que venían especialmente a misionar con los tobas. Y algunos tobas que estaban ahí de casualidad en Resistencia escucharon esto, les gustó, y además les pareció totalmente diferente a los católicos, ¿no? Que además ellos asociaban la religión católica con los blancos y con el Estado. Entonces los tobas, en cierta época del siglo XX, relaboraron colectivamente su identidad y surgió el elemento evangélico, pero es evangélico toba, no el evangélico blanco. O sea, es una relaboración muy chamánica y es parte de su identidad actual. Thank you.
Soy Fernando Catalino, pastor misionero de esta iglesia de Jesucristo Pentecostés. Vivo 36 años en la ciudad de Rosario y la iglesia nuestra es Indio Toba Juanpi. Primero empecé como secretario de esta iglesia. Y los tiempos, trabajé 16 años de secretario, después asumí como pastor misionero. La cultura nunca podemos dejar, predicamos nuestro dialecto, predicamos y le enseñamos a los chicos, porque los chicos, digamos, ahora en este momento son más instruidos en castellano que los toba. Por eso ustedes ven que hay muchos chicos de 7 a 8, 9 años, entran, danzan, y todo tiene su vestimiento, tiene su cultura, como en aquella época, en lo que fueron antes de vosotros, ¿no? En ese tiempo, el ancestro es novet, ¿no? Pero en este momento ya se cambió. El novet se refiere al Nuevo Testamento, Jesucristo. Jesucristo. Se hace las tres oraciones pidiendo reverencia a Dios, después se larga la canción espiritual. Después de la canción ya están todos los que danzan. La terminación de la danza, sí, ya viene la predicación. Entonces, necesito... Entonces, si no hay aleluya, hermana termina. Gloria al Señor, va. Gloria a Dios. Ser evangélico tenía mucha relación con cómo los jefes hablaban a la gente, la oratoria, la retórica de reuniones públicas y también la cuestión chamánica, la forma de curar, la terapia basada en la palabra, en el canto, en la danza. La danza es cuando la persona se siente feliz, que salió toda esa cosa, ¿no? Nosotros lo llamamos inmundicia, ¿no? Cigarrillo, alcohol, juego, de todo, ambiciones del cuerpo, ya uno puede danzar. Y dice la palabra, hermano, como relata la palabra del Señor, como relata la Biblia aquí de esta manera, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía
y nada había aprovechado, antes le iba peor. Ella ya sabía, ya conocía de que Jesús hacía estos milagros. Entonces, cuando ella oyó de que Jesús iba a pasar por aquel lugar, ella había propuesto en su corazón de seguir al Maestro, de seguir a Jesús, y dice que ella comenzó a emprender este viaje. Y dice la palabra que cuando ella tocó el borde de su manto, dice la palabra que ella quedó sana de su enfermedad. Qué tremendo, ¿no es cierto, hermanos? ¡Qué fe que tenía esta mujer! Hay personas y hermanos que por ahí que llega un momento donde sienten la presencia de Dios y están muy contentos, pueden entrar en un... a danzar, digamos, y esas cosas, pero no es nuestro fuerte, digamos, de la reunión. Lo que nosotros más nos centramos es en la palabra de Dios. El pastor Barreto Leonardo, pastor de esta iglesia, y ella es mi esposa, María Ofelia. Viví y me crié en una familia alcohólica, pero un día cuando yo tenía 12, más o menos 12 años, 13 años, mi papá, mi mamá fue a la iglesia y cambió. Ya no tomó más. En el año 2000 comenzamos a trabajar en a proclamar el evangelio en este lugar. Comenzamos en mi casa. Después de 2 años pudimos obtener el terreno donde está construida ahora la iglesia. Gracias, Señor, te damos, Señor, esta noche, Señor. Gracias, Señor Jesús, te damos. Gracias, Señor. Según a mí me cuentan mis abuelos, que anteriormente, bueno, nosotros no conocíamos a este Dios, ¿no es cierto? La comunidad creía mucho, por ejemplo, no sé si llamarle creer, pero sí un gran respeto hacia la naturaleza, ¿no es cierto? Eso era lo más fuerte. Y no es que hoy dejamos de tener ese respeto, si la cosa es que hoy la circunstancia, el ámbito se da de otra manera, entonces uno ya no está muy en contacto con esa naturaleza, ¿no es cierto? Y en el tiempo de la colonización y todas esas cosas, nuestras comunidades a veces se le daba, por ejemplo, el vino así como de regalo, pero la idea era hacerlo depender de esa cosa, ¿no es cierto? Vimos también como un medio que usaban la gente en ese tiempo como un medio de poder conquistar, ¿no es cierto? Y la palabra de Dios ha revertido esa situación. Porque muchas personas que han vivido por mucho tiempo esclavizado en el alcohol, al venir a la iglesia fueron libres. Creo que no cambiaría por nada, ni por toda la plata del mundo, no cambiaría esta vida que el Señor me ha dado a mí y a mi familia. Así que eso es lo que yo puedo decirle, que si uno quiere cambiar, el Señor está dispuesto a cambiarlo. Yeah.
hermanos y hermanas, les saludamos con la rica paz de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente estamos con ustedes, nuevamente estamos aquí en estas radios para iniciar este programa que llamamos Despertando la Fe. Entre el Evangelio, por un consejo de un pastor que hoy ya partió, fui a la iglesia a integrar un poco, ¿viste? Viendo cómo rezan, cómo hablan, cómo canta, cómo predica, y así cómo trabaja de una actividad de una iglesia. Hasta que un día entregué mi vida, el Evangelio, ¿no? Estamos aquí para brindarle alguna alabanza a Dios. Bueno, 492-006, la vía comunicación de esta radio Arcayá. Tenemos nuevamente contacto con el pastor Pereira. Sí, bueno, pastor, bueno. Sí. Bueno, Eliseo, muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias por llamarnos. Por la... hermano, sí. Que Dios le bendiga mucho. Sí. Sé que estamos con el pastor en un tiempo difícil, pero dice la palabra de Dios que si Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es, así es. La religión acompaña lo que es el problema, para que la gente no se caiga el ánimo, no se caiga la fuerza, no se caiga la esperanza. Porque mucha gente dice que los indígenas son intrusos, los indígenas son salvajes, los indígenas son pacienciosos, los indígenas son pacíficos. Los pastores empiezan a orar para que cualquier un problema grave, Dios puede como extender la mano para que no se suceda de algún incidente, digamos, problema más grave. Vamos a estar orando, pidiendo a Dios, que Dios nos puede ayudar a todos, que Dios puede proteger a todos. Dios donde protege la vida, donde Él Nachinene wapge enawak nasinaktaka tak enawak diraka nachalatak nachinene soye ke kalaga kasayamane kalaga nachinene soye kata nachinene patakaget na hawel kolo kamachaka nasawat tau kalaga nachinene nachinene patakaget nachinene weget paiget yoko se komi saksakan kauko di dalak tekni Dios. Vamos a hacer una oración hacia Dios. No hay mucha diferencia entre la forma del sistema político de elección de autoridades entre los COM y los blancos. Sin embargo, la creación del consenso muchas veces está influida por la iglesia, por ejemplo, la cercanía con pastores o la lejanía con pastores. En las iglesias todas tenemos todos los espectros que te puedas imaginar, digamos, desde gente que es pastor 100%, que nunca fue chamán, y después tenés otro espectro de pastores que también son chamanes y que no tienen problema. Son especialistas de lo sagrado, tienen ese acceso al mundo espiritual con más herramientas que cualquier persona común. Y en el caso de los tobas, los chamanes recibían estos mensajes en sueños de los espíritus de la naturaleza, podemos llamar, por ejemplo, espíritus del agua, del cielo, de las profundidades, de la noche. Soy tan José Ávalo. Ojo soy ya te ma agriana. Sambiate. El padre de él tenía su propio don y terminó el padre de él, se lo dio al hijo, que es el señor Gregorio Ávalo. Y el día que él, bueno, que él se termine, él va a dar a alguno de los nietos o a alguno de sus hijos, depende a cuál persona se le va a dar el don. Él va a elegir, dice, va a optar por uno. Bueno, el chamán es una persona que por alguna razón de su vida, en una circunstancia a veces fortuita o familiar, recibe un poder de los
la dimensión de lo sagrado, de los seres divinos. Se le despierta una sensibilidad que ya estaba, pero que se va agrandando en algún sentido, ¿no? Entonces el cuerpo del chamán no es como el cuerpo de la persona común, porque tiene en sí un poder, digamos, peligroso y poderoso, que la persona tiene que aprender a controlar. El poder es como una capacidad para hacer algo, una actividad, o escuchar más lejos, ver más lejos. Pero uno que se decida no es creyente, laica. Porque yo estoy creyente, la chica. Cuando hay alguien que está enfermo, por ejemplo, que llega a tu casa y te dice, no me podés curar, bueno, vos le podés, si vos sos chamán, le decís, bueno, contame a ver qué sentís, y el chamán puede en ese momento hacer como una oración y tratar como de ponerse en un estado, uno diría así como de meditación, un estado así de concentración, a ver si puede darse cuenta que tiene el enfermo, o si no le dice, bueno, esperá, vení mañana, a ver, yo averiguo. Entonces el chamán espera a soñar a la noche a ver qué averigua. Un chico está enfermo, un chico no tiene fuerza, o llora toda la noche, y yo comparto con las oraciones todo. Apenas le doy oración y dos días, tres días te levanto, como sí, no me trabajo el mío, no. Gracias a Dios, no hace nada, no damos gracias, no hace nada. Para nada, damos pedidos y la buena y la justa ni con nada. Para nada, la paciente y ahora está disfrutando, capacitando, damos pedidos. El evangelismo Toba tiene condensado las técnicas terapéuticas chamánicas en el ritual. O sea, las técnicas son la oración, el soplo, así, chupar, extraer la enfermedad de dentro del cuerpo, y también, en algún caso, bailar o la danza, pero, y el canto, pero eso no, a veces no se ve tanto. Muchas veces él receta entrar en la evangelización para que esa persona que esté sano viva para siempre sano. Eso tiene que coordinar con lo que es la evangelización. Y que no da buena experiencia. Nunca haya la tapita. Yo y lo tengo. No tiene pasa. Ahí todo. Muchas veces él consigue los medicamentos en el bosque. Hay árboles que para nosotros es medicamento. Hay árboles, corteza de árboles, cáscara de árboles, enredaderas. Todos salen del bosque. El piona ese mismo tiene que tener una visión para poder recetar ese medicamento. Porque si no tiene una visión, no está seguro del medicamento que le va a dar, no se le da ese medicamento. ¿Esta planta? Es bueno para los dolores de muela, bueno para los dolores de dientes. En realidad se saca las raíces de parte de donde nace el sol, y es bueno para lavarse los dientes. Después tenemos esto, que es una rama que yo le voy a mostrar. Es una rama, un árbol en realidad, pero es bueno para lavarse los ojos. Se lo calienta y tiene, larga un líquido, y que ese líquido es bueno para lavarse los ojos. Y justamente acá tenemos otra hierba medicinal. Esta es, en realidad dicen cola de ratón. Sí, es bueno, muy bueno para el hígado. Esto te trata, te cura bien, no te trata de dañar por otra parte. Por eso es muy bueno las hierbas medicinales para nosotros, digamos, la comunidad indígena. Si vos tenés que acá, muy igual, muy alegre, sobre que ahorita también que ya están andando, que ya están caichimata, se va a pegar una cali. Y que medio se ha hecho ya la cancha,
Más que no, no sé, eso no sé, ya tiene que tener. Ajá. Eso no sé, ya tiene que tener. También, vía católico. Ajá. Y si toca de la ciudad, y si lo saca, era. Ajá. Mi mujer me echaba todo acá, le dije. Chicago, camarca. Aquí, gran, tac, se la está. Ajá. Todos los chicos tienen que hacer algo pacífico. Te damos gracias esta tarde. Nosotros venimos en la iglesia nuestra.